que ha habido que están haciendo, pero también hay que poner a los hijos de que vivimos en fuera, que no conocen los brazos de abajo, cómo llegar. Luego allá vamos a estar por la festividad, entonces fue un regatito. Ya se nos ocurrió que, pues, ahí el comité de prensa que ustedes tienen, pues, divulguen todo esto, ¿no? Cómo llegar para nosotros que somos nuevos aquí en México, pues, que venimos pocas veces. Y bueno, también ahí dentro de eso yo les proponía a ustedes un consejo de ancianos, no para imponer, que quede claro, un consejo de ancianos que les sirva a ustedes de base para fluir toda la energía, que no sucedan las cosas que han sucedido, que yo he leído ahí en Facebook, como por ejemplo que hubo ciertas discusiones, esto que ellos compran guías. Entonces el consejo de ancianos simplemente sirve para apoyo, nada más, cuando ustedes lo requieran, porque el trabajo pues lo van a hacer ustedes, los ancianos pues ya estamos... Ahora que sí, ya más para allá que para acá, lo que decía la guerrera es importante, ¿no? La disciplina. Eso sí, se los comento. Disciplina sería lo más fuerte. Y bueno, esa es la palabra que yo quería dar. Y muchísimas gracias por haberme permitido esta palabra. Bien, no sé si hace más que tomar la palabra. Ometeos. Mi nombre es Raimundo Moreno García. Represento a la Alianza de Pueblos y Barrios Originarios de Iztacalapa. Desde hace 5 años estamos colaborando con los compañeros de tradición que se han venido que nos han venido a enseñar lo que realmente es nuestra raíz. No podemos decirles lo que están rescatando, sino los que le están dando continuidad a lo que fue nuestros abuelos y que ahora estamos nosotros aquí. Yo, como originario de estas tierras, en el corazón de estas tierras, les doy la más cordial bienvenida a mis hermanos de tradición y que nos sigan enseñando lo que realmente es nuestra sangre. Es mi comentario. Las comandas. Es lo que es la primera ceremonia de... el primer círculo de Tlactocan político en la cúspide del Cerro de la Estrella. Se utiliza esto como un marcador de tiempo para revelar el principio de muchos inicios.